¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Teotech. El día de hoy les voy a enseñar algo básico y sencillo, pero muy importante para todas las personas que están iniciando, comenzando con las hojas de cálculo Excel, ¿ok? Les voy a enseñar a crear una tabla y aplicar el formato tanto en columnas, el formato tanto en filas y aplicar formato en las celdas, ¿ok? También les voy a enseñar algunos tips, ¿ok? Vamos a comenzar con esto. Miren, yo voy a abrir una nueva hoja. Acá lo tengo. Y voy a hacer un zoom. Voy a acercar un poco para que ustedes puedan observar mejor. Bien, acá voy a poner, voy a crear mi tabla. Yo voy a poner los encabezados. Por ejemplo, nombre, apellido. Voy a poner nota 1, nota 2. Voy a poner, por ejemplo, promedio de notas y observaciones, ¿ok? Lo que normalmente te ocurre en Excel, miren, cuando comienzas, es cuando escribes algo, como pueden observar, las palabras se comen o te quitan ciertas palabras cuando no encaja en una celda, ¿no? Por ejemplo, acá tengo promedio de notas, me está cortando prácticamente notas, ¿no? No lo podemos observar. Cuando sucede eso, miren, seleccionamos la celda, nos vamos acá a la pestaña Inicio, y acá dice ajustar texto. Damos un clic ahí y miren cómo automáticamente el alto de toda esta fila se acaba de aumentar y ahora sí encaja perfectamente, ¿no? Acá en observaciones también ocurre lo mismo. Si podemos observar, miren, acá prácticamente está pasando a la otra celda. Lo podemos hacer de la misma manera, ¿no? Ajustar texto, miren, damos un clic ahí, pero la palabra ya se corta, ¿no? En ese caso tendríamos que jalar, se podría decir, la columna. Acá, miren, con un clic arrastramos acá en esta línea que está entre la columna G y la columna H. Arrastramos hacia la derecha y obtenemos lo siguiente, ¿ok? Ahora sí, vamos a seleccionar todo, miren, y vamos a poner, en este caso vamos a hacer la alineación. Todo está en la pestaña Inicio. Acá tenemos, mira, centrar. Tanto este es el centrado horizontal y el centrado vertical. Vamos a darle centrado horizontal, un clic al centro y un clic acá para el vertical, ¿ok? Tal y como estamos observando. Vamos a poner de negrita para que sobresalga un poco más. Y acá en bordes vamos a seleccionar todos los bordes. Damos un clic ahí y miren, ya tenemos el encabezado. Vamos a ponerle un color, por ejemplo. Voy a poner cualquier color, este podría ser. Y arriba, en caso que queremos poner un título, vamos a poner, por ejemplo, notas de los alumnos, ¿ok? Miren, si yo quisiera centrar este título que estoy poniendo, notas de alumnos, entonces tendría que seleccionar todas estas celdas arrastrando y darle acá donde dice, miren, combinar y centrar. Damos un clic ahí y automáticamente todas estas celdas se vuelven una sola celda, ¿no? Podemos poner un color, el color que queramos. Voy a poner este verde y vamos a arrastrar hacia abajo, miren, a la fila para que esté más ancha, ¿ok? Podría ser ahí, sí, si no un poco más y ahí queda, ¿ok? Vamos a seleccionar todo esto y nuevamente nos vamos a bordes y ponemos todos los bordes. Suponiendo que acá vamos a ingresar, no sé, hasta acá, hasta este punto los datos. Seleccionamos todo y ponemos todos los bordes, ¿ok? Ahí está, ¿no? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que este alto de la celda sea mayor, simplemente seleccionamos acá a la izquierda, donde están las filas, miren. Seleccionamos todos estos y hasta el último, ¿no? Hasta acá, por ejemplo. Clic derecho. Le damos acá donde dice alto de fila y acá podemos poner, no sé, vamos a ponerle 20, enter. Y todas las filas que he seleccionado ya tienen un alto de 20, ¿no? A diferencia de las que tenían por defecto, ¿no? Podemos ver la diferencia, es más alta que esta. Bien, eso vendría a ser prácticamente el alto. También podríamos cambiar, en este caso, el color de relleno. Vamos a seleccionar todo. Clic derecho, miren el encabezado, seleccionamos todo, clic derecho, le damos en formato de celda, vamos a ir a relleno y acá en relleno vamos a dar un clic donde dice efectos de relleno. Un clic y acá nos muestra, por ejemplo, dos colores, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner acá en reemplazo de este azul, voy a poner un amarillo, ¿ok? Y a este, para que no sea muy tosco, le voy a poner un amarillo más suave,
Le voy a dar aceptar, aceptar y miren la diferencia, ¿no? Tenemos un relleno con prácticamente dos colores. Para poner los filtros, tenemos que seleccionar el encabezado nuevamente, ir acá a la pestaña datos, miren un clic acá en datos y acá tenemos esta opción que dice filtro, ¿ok? Damos un clic en filtro y de esta manera nosotros vamos a poder ordenar, como estamos observando acá, alfabéticamente, de la A a la Z o de la Z a la A, al revés, ¿no? Y seleccionar también los filtros, por ejemplo, si los nombres se repiten, si los apellidos se repiten, la nota mayor, ordenar por color y un montón de cosas con los filtros. Esta es una manera de crear una tabla. Sin embargo, existe otra, ¿ok? Otra donde a toda esa tabla prácticamente le pones un nombre y cuando utilizas las funciones, estas funciones o estas fórmulas son más cortas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos toda la tabla desde encabezados, ¿no? Desde el título. Seleccionamos toda la tabla, nos vamos acá a la pestaña, miren, pestaña insertar y acá dice tabla, ¿ok? Damos un clic en tabla y miren, te va a saltar esta ventanita. Crear tabla, dice. Acá le vamos a dar la tabla. Tiene encabezados, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí tiene encabezados, ¿no? Simplemente aceptamos y miren, ya cambió, ¿no? Ahora me puso de blanco el texto. Si gustan, seleccionan todo, inicio y ponen por acá, por ejemplo, el color negro, ¿ok? Podría ser ahí, no hay ningún problema. ¿Cuál es el beneficio de crear una tabla de esta manera? Miren, si hacemos clic en cualquier parte de la tabla y nos vamos a diseño de tabla, pestaña diseño de tabla, acá ya te aparece el nombre de la tabla. Acá puedes poner, por ejemplo, notas, ¿ok? Enter. Esta palabra notas hace referencia a toda la tabla. Te hace o te es muy útil cuando utilizas las fórmulas. Otro de los beneficios que tiene es que tú creas un patrón. Si tú pones una fórmula, por ejemplo, acá igual, vamos a suponer paréntesis, nota 1 por nota 2, y todo esto dividido entre 2, ¿no? Para el promedio. Enter. Se dan cuenta que la fórmula se aplica en todas las celdas. No hay ningún problema. Si yo, por ejemplo, escribo algo acá, miren, automáticamente la fórmula ya me aparece en la celda siguiente. Ese es el beneficio de crear una tabla. Los patrones también son por colores. Por ejemplo, miren, a toda esta fila, columna, perdón, voy a seleccionarlo y voy a ponerle un color. Verde, por ejemplo. Si yo escribo algo acá, miren, enter, automáticamente el patrón me dice que la siguiente fila sea verde, ¿ok? Lo mismo, miren, si yo hago lo mismo acá con otro color, por ejemplo, pongo un color amarillo, selecciono o escribo algo en la siguiente fila, aprieto enter, automáticamente ya tengo el color amarillo, ¿no? Así funcionan las tablas, creando desde la pestaña insertar y tabla. ¿Ok? Otra de las preguntas que me hacen es, por ejemplo, si yo quiero escribir un listado en una celda. Por ejemplo, me voy a situar acá. ¿Ok? Si yo quiero escribir de la siguiente manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por acá pongo Luis, aprieto Enter, pongo Miguel, aprieto Enter, pongo Juan, aprieto Enter, pongo Marta. Como pueden observar, aprieto Enter, tengo un listado de palabras en una celda. Esto normalmente no se puede hacer apretando Enter. Por ejemplo, pongo Luis, aprieto Enter y baja, ¿no? Pongo Miguel, aprieto Enter y baja. La siguiente combinación de tecla para lograr un listado dentro de una celda es lo siguiente. Miren, acá tengo un pequeño teclado. Simplemente aprieten la tecla Alt y seguida de esa aprieten la tecla Enter. ¿Ok? Alt y Enter. Y van a poder escribir varias palabras en una sola celda, ¿no? Por ejemplo, Miguel, aprieto Alt Enter y miren, tengo para escribir otra palabra, ¿no? Y de esa manera podemos crear listados. De hecho, existen un montón de tips, pero estos son los más básicos, ¿ok? Espero que les haya servido este video. Déjame tu comentario y, por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech. Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima.